Hola, soy Michelle Greenberg y soy especialista en sueño infantil. También soy mamá de 4 pequeñitos, que son 2 pares de gemelos. Bienvenidos a mi canal, en donde les voy a enseñar todo lo que tienen que saber del sueño infantil. No te pierdas cada semana los estrenos de los videos donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para que mejores los hábitos de sueño de tu familia. Oigan, pues hoy vamos a hablar de los entrenamientos de sueño, todas las letras chiquitas que existen, y por eso están conmigo todas las Sleep Buddies. Bueno, no todas, faltan algunas que vamos a extrañar mucho, como Casey, Billy y Marisa, que está de viaje, pero todas las que sí están aquí, no sé si las conocen, se las quiero presentar. Emilia, Bárbara, Maca, Liora y Maiko. Estamos todas aquí para platicar todas las letras chiquitas de los entrenamientos de sueño, porque muchas veces mostramos como el lado bonito de los cambios increíbles que se pueden lograr, pero se nos olvida platicar cómo es el proceso y qué pasa durante un entrenamiento de sueño. Que lo primero que es importante decir es que no es un castigo, ¿no? Ni se trata de que sea una tortura para los papás ni para los niños. ¿Qué piensan ustedes? No, se trata de mejorar la calidad de vida de las familias. No se trata de que la pasen mal y entender que es un proceso de aprendizaje, y para cualquier proceso nos cuesta, ¿no? A todo el mundo nos cuesta trabajo, cabrón. Es normal que haya meses que haya un poco más llanto, porque pues también tenemos que entender que llorar es parte de, es la forma de comunicar de los bebés. Es normal que pase, pero hay mamás que a veces tienen como idea de este proceso. ¿Cuáles sienten que son las ideas con las que llegan las mamás que ahí nos cuesta a veces trabajo romper? Yo creo que muchas veces es que todo lo quieren lograr de inmediato. No, es como, ya me decidí que lo quiero hacer, entonces quiero que mañana ya me haga perfecto. Pero no saben que cuesta mucho trabajo, que hay que ser muy disciplinados, y es ahí cuando hay como un poquito de conflicto, yo creo. Sí, creo que se olvidan que es algo que necesitamos aprender, o sea, que no se van a dar de la nada, que no es magia, o sea, que no es como, quiero bajar de peso y ya sé por qué lo que se va a pasar. Exactamente. Tengo que hacer cosas para que ocurra. Creo que la dieta es un excelente ejemplo, ¿no? Como el día que decides estar a dieta, mañana no puedes bajar 5 kilos. Tienes que, no sé, empezar a hacer ejercicio, tal vez cambiar de hábitos. Claro, el sábado no te bajar 8 kilos. No, te pones a la dieta de Sacoli. Te vas a poner la cola. Porque si no, a la caminadora dices, ok, me veo al espejo y dices, igual. Sí, sí, vas a seguir igual. Va a pasar tiempo para que veas. Es un proceso. Pero justo es mucho más rápido que una dieta. Mucho más. Una dieta siempre y cuando llevar 6 meses. Pero siempre y cuando la mamá sí se disciplina, sí se apega a hacerlo. Porque luego empieza a haber confusión y ahí se empieza a poner la dieta. Sí. ¿Qué onda con los papás? Porque estamos hablando de las mamás. ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué hemos visto con los papás en pues estos procesos? Pues hemos visto de todo. Hay papás que apoyan mucho a los papás en el proceso, y a veces eso ayuda mucho, sobre todo con algunas mamás. Cuando el papá interviene, ayuda mucho a que la mamá como que esté un poco más tranquila junto con el bebé. Pero hay papás que no participan nada. Sí, es todo. Hay el cooperador. El que te dice, prefiero hacerlo yo porque mi esposa no va a tomar nada, ¿verdad? Y ahí él no puede escuchar ni uno del bebé porque se enoja el papá. Entonces, sí necesitamos también cooperar, porque al final, bueno, somos un equipo, ¿no? Que se tienen que hablar y los dos tienen que hablar. Sí, como que a veces siento que tienen que hablar, ¿no? Es como una decisión solo de mamá. Al final de cuentas, el bebé va a ver a los dos. Siento que si los papás no se han comunicado, es imposible que el bebé también entienda qué está pasando en el cambio. Y está bien que no lo quieran hacer los dos, o sea, que a uno le cueste trabajo y a otro no, pero que sepan qué es lo que va a pasar, porque de pronto uno puede estar muy estresado por el llanto o por cualquier cosa, y entonces interrumpen el proceso cuando ya de avance. Sí, es que sí, claro. Y yo como mamá, todas aquí, todas hemos tenido como momentos difíciles en el sueño, que no sabemos qué hacer, y yo siento que yo no lo hubiera podido lograr si mi esposo no me hubiera dado la manita, ni hubiera dicho, tranquila, no pasa nada, como no es bajo, no, aguanta. Sí. Yo creo que los papás forman, o sea, tienen un papel clave, y lo ideal sería cuando empiezan un proceso así, estén de acuerdo los dos en que van a empezar este proceso, independientemente de cómo resulte, ¿no? O sea, de qué tan fácil o qué tan difícil sea, saber que los dos están comprometidos con hacerlo, y si alguien no va a apoyar porque no está de acuerdo, no lo quiere llevar a cabo, pues tal vez que no sea la persona activa que lo está haciendo, pero que por lo menos, como dice Liora, saber que esté el apoyo de decir, o no me meto en el camino, te dejo que tú lo hagas, o yo me encargo y yo lo hago, o vamos a hacerlo juntos, que ese es el panorama ideal, que lo hagan los dos juntos, porque
pues hay veces que las primeras noches pueden ser un poco complicadas y se necesita, si son métodos muy graduales y muy acompañados, son a veces hasta cansados, ¿no? En donde físicamente, pues tal vez necesitas apoyo de alguien. Entonces, ya llegas cansado. Eso sí, lo pegamos. Muy cansado. Claro, y aparte que el papá pues es el 50% de... Y también es el papá, no es que hablamos, sí, claro. Le ayudo, ¿no? Le ayudo a ser ese papá. Sí, o sea, bueno, también es tu hijo y entonces... Hay que cooperar en este proceso con la vida. No, y también es cierto que muchas mamás, o sea, emocionalmente lo sienten, o sea, como si estuvieran dañando a su hijo de cierta forma. Y entonces cuando te está apoyando en el tema de lo que estás haciendo bien, o sea, te ayuda por medio de tantas palabras, no te va a ayudar en el proceso, pero te acompaña. Creo que a la mamá también le tranquiliza saber que tiene una pareja. Está apoyando de otra forma, pero está apoyando. Sí, así las calma. ¿Cuál ha sido el peor papá con el que han tratado en la historia de que llevan trabajando con las familias? Yo tengo una lista. Papá, papá. Pero el peor, sí, el peor papá que te ha tocado. Me ha tocado, sobre todo, lo que más me ha molestado, un papá que hacía sentir muy mal a su esposa, que la hacía sentir que era una mala madre. Y yo creo que en ningún momento eres una mala madre si tú buscas el descanso de tu familia. No, pero este papá se encargaba de hacerla sentir mal y creo que le bajaba su autoestima. Pues al final obviamente no fue exitoso en el entrenamiento porque pues yo la verdad le atribuyo a él la culpa, pero son una lista de papás que no apoyan eso y no nada más. Es como, ya párate y dale pecho, párate y dale la toma. Pues, a lo mejor si te molesta a ti el entrenamiento, para ti eso. Eres la mamá y este, ¿no? Te toca pararte y te toca darle de comer y te toca mandar, eres la mamá. Exacto. Pero ¿por qué? O sea, ¿no? Sí, el que se molesta, que no apoya, el que se enoja porque llora, ¿no? Eso está muy bien. Sí, el que luego te escribe el papá diciendo que el plan, el método, él no está de acuerdo. Claro. Pero tampoco hace nada por mejorarlo, sino al contrario, cada vez empeora más porque el papá no le parece, entonces se empieza a complicar muchísimo el entrenamiento y si no puede terminarlo bien. Yo creo que un problema muy importante es la falta de empatía y sobre todo lo que dice Laura, cuando las hacen sentir mal. O sea, creo que todas las mamás intentamos ser lo mejor que podemos con nuestros hijos, nunca tomamos una decisión pensando que los vamos a perjudicar, ¿no? Que es algo que estamos constantemente explicando a las mamás. Nosotros también somos mamás y queremos lo mejor, no queremos nada que los años. Pues creo que no ser empáticos y juzgar a las mamás es lo más difícil. Sí, creo que también se les olvida a los papás que a la hora de convertirnos en mamás, somos mujeres, somos pareja, somos profesionistas o no, trabajamos dentro y fuera de la casa, o las dos, o una o la otra. El trabajo de casa también es súper pesado. Salir a trabajar, aparte de tener hijos, es cansado. Somos amigas, somos personas, ¿no? Sí. Y a la hora de convertirnos en mamá, seguimos siendo lo que éramos antes, pero aparte tenemos un nuevo trabajo y lidiar con la vida y con todo lo que tenemos que hacer, más estar cansadas, complica muchísimo, ¿no? Si no tenemos un buen apoyo de alguien que entienda que pues, estamos en una etapa diferente y nueva, pero no dejamos de ser quien éramos. ¿Sí? Y se vale querer descansar y se vale buscar el descanso como mamás para nosotros y también para nuestros hijos. Y creo que esa parte a veces está como muy... No eres buena mamá si no estás fletándote todas las noches sin dormir, ¿no? Que también se vale pedir ayuda cuando llevas mucha depresión postparto, también es por el sueño. No sé, que pues obviamente tú como mamá no duermes, tu hijo no duerme, pero entonces las semanas con tu esposo, pero entonces, o sea, es un círculo vicioso. Creo que se vale pedir ayuda y se vale decir, yo también quiero dormir, dame chance. O sea, eso puede ayudar muchísimo y entonces el mejorar el sueño del bebé es algo que nos va a ayudar muchísimo. Dormir es algo que hace con la vida. Entonces, si desde chiquito le ayudas a poder descansar mejor, también tú puedes tener un mejor nivel de vida, ¿no? Claro, una organización en tu vida. Cuando eres mamá, toda esa organización a lo que estás acostumbrado, pues se va. Entonces, retomar esa organización y tener tiempo para ti, pero también que te ves contento, que los bebés luego no están contentos, están cansados, o lo que sea, pues eso también es muy difícil. Entonces, una vez que esto se acomoda, yo siento que todo se acomoda, ¿no? Es parte de la armonía en la casa. Pero es normal que los primeros días sean difíciles.
Ahora, exacto, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa en un entrenamiento de sueño? Las familias entran y dicen, yo quiero, porque luego en Instagram, que si no, no lo han visto, chequen los makeovers, porque son muy padres enseñar el antes y el después y enseñar los cambios, pero sí, definitivamente mostramos los cambios, porque pues enseñar toda una semana de proceso sería imposible mostrarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? La gente piensa que hay magia, y a veces sí hay magia. Nos han pasado bebés que los ponen en la cuna y el bebé... Es que simplemente establecer horarios, hay veces que sí, se ¿qué hacemos en un entrenamiento de sueño? Ponemos horarios de siestas, ponemos horarios para dormir en la noche, ayudamos con algún método de los que nosotras conocemos a que los bebés logren conciliar el sueño por sí solos, les establecemos rutinas a las familias que no las tienen y básicamente eso es lo que trabajamos, ¿no? Guiamos a cómo hacerlo. Guiamos a cómo hacerlo porque evidentemente no lo hacemos. O sea, no lo hacemos. Son los encargados de hacerlo. Sí. Y por eso el éxito depende 100% de que los papás lo lleven a cabo. Pero entonces, un esquema normal, ¿cómo le haríamos? O sea, viene una familia nueva, ¿qué hacemos? Te platican su contexto, su, sus costumbres, ¿no? Su ambiente, casa, qué es lo que buscan, qué es lo que esperan. ¿Cómo están actualmente? Exacto, a partir de eso, pues nosotros vamos a hacer un plan personalizado, ¿no? Lo formamos, lo presentamos, platicamos, que todos estén de acuerdo, que estén seguros de hacerlo, les explicamos por qué, pues, cómo lo llevamos a cabo. Y empieza la primera noche, que en mi opinión normalmente es la más caótica. Sí, siempre considero que la más importante es la segunda. Yo también. La segunda noche. Siento que la primera noche yo estoy aprendiendo como qué rara mi mamá, que de repente me cambió todo, pero sí, okay. Siento que está. Y la segunda noche es como... Ah, o sea, ¿me das lo que lo vas a dar? Exacto. Yo siento que la primera es súper clave. O sea, si la primera los papás no hacen algún cambio, o sea, la segunda yo siento que vuelve más caótica, porque el niño ya veo que la primera pues sí, logró. Ajá, hay casos. Hay casos que los bebés la primera les cuesta mucho, hay sí. Unos que la segunda. Sí, tampoco. Pero para la tercera, seguro mejora. Sí. Eso sí. Es la ley. Siempre y cuando sean consistentes, porque si empiezan a meter un poquito fuera de lo que nosotras proponemos, se puede hacer un poquito más caro. Sí, cuando cada quien hace su versión personalizada de los roles, ¿no? Sí. Pero también sí. lo que decía mamá, de que a veces la primera noche es buena y la segunda es más caótica, tiene como mucha expectativa y entonces te escriben así de me viendo súper bien y me fue fatal, ¿qué hice mal? No sé qué, hicieron todo bien. Pero pues es que el bebé sabe qué es lo que viene, entonces exacto. Hay que ser pacientes y no cambiar nada, seguir como estamos. Y normalmente en una semana sí hay cambios impresionantes. Sí, yo diría que una semana, pero yo creo que tres días hay muchos cambios, cuatro días más. Y una semana, ya. Una semana está con métodos más, hay gente, bueno, hay mamás que prefieren métodos más acompañados y hay veces que eso es lo que hace dar más. Sí, claro. Eso, hay unas que prefieren eso, que no les importa y está perfecto. Y hay otros que dicen, no, ya, quiero... Sí, está bien. No, gotitas y ya. Como la relación que tienes tú con el bebé, cómo te sientes tú más cómoda. Y pues yo creo que eso es lo increíble de nuestro trabajo, que podemos adaptarnos a lo que la persona realmente quiere. Y yo creo que también hemos visto, y es bien claro, mamás estresadas, bebés estresados. Si la mamá está muy estresada en el proceso y le está costando mucho trabajo y lo está dudando y no está segura de la decisión que tomó, el bebé la va a pasar mucho peor que una mamá que llegue y dice, lo voy a hacer, estoy dispuesta a hacerlo, voy a seguir las cosas al pie de la letra y como salgas, o sea, va a salir bien. Esas mamás, desde la llamada, yo digo, porque a veces desde la llamada me doy cuenta de qué mamá le va a ir así y qué mamá va a tener problemas. Otra vez nos referimos a las mamás, porque raramente hablamos con los papás, ¿están de acuerdo? Sí, son muy pocos. Sí. Yo creo que una de cada 10 llamadas se mete el papá. ¿No? Se mete el papá y no más escucha. Ah, están llamadas, pero sí. Sí, por eso se llama. No, y hay papás participativos y otros que son así muy calladitos, nada más viendo, y al final son los que se quejan de todo. Sí, sí, sí. Sí. A mí me pasó hace poquito una familia que me dio mucha ternura porque a pesar de que les dije que solo esté un papá acompañando porque no se necesitaban los dos, igual se sentaban los dos a acompañar y se hacían compañía entre ellos para hacer el método acompañados. La verdad es que ahí les dije, qué buen equipo. O sea, sí, está padre que estén los dos sentados juntos haciendo el proceso con sus hijos, ¿no? Porque está, o sea, está muy... Sí, porque damos por hecho que la mamá se tiene que ir a aceptar. No, sí. Hay veces que funciona mejor con el papá también. Muchas veces. Ajá. Muchas veces sería lo mejor. Especialmente con mamás de pecho. Ajá. Sí, sí. Y mamás que le están pasando mal, como decía Raps, las que están deprimidas, que les está costando mucho trabajo. Yo creo que es cuando es mucho insensible.
Echemos chisme, su peor entrenamiento. ¿Su peor entrenamiento de qué? ¿De cómo había llegado a entrenarse? ¿O de qué es lo que pasó en el entrenamiento? A ver, peor entrenamiento de cómo llegó a entrenar. Eso está interesante. El bebé que les ha tocado y que llega con los peores hábitos que han visto en su vida. Ah, yo sí tengo los peores hábitos. De que dormía 12, 1 de la mañana. Sí. Y a la mitad de la noche se iba. Y entonces la mamá consideraba que me daba mucho más vacunas cuando sus mamás oscuras eran a partir de las 5. O sea, yo me despertaba en la tarde y yo. Ok, pero no es sano. O sea, no es sano que duerma de 12 a 12. Ni un bebé ni un abuelo. O sea, no. A mí también me había tocado 5 personas en una cama con un bebito de 3 meses. Súper peligroso. 6 meses. Que también sí, exacto, peligroso. Que no creo que nadie esté descansado y se iban a dormir todos a la misma hora a las 11. Ah. Eso también está duro. Pero tengo siento que llegaban ya con hábitos tan malos o que son los tan más raros que en una o dos noches todo cambiaba y ya. Era muy fácil. O cuando estás en la llamada y dicen, ay, se oye increíble tu llamada. Pero tú no estás entendiendo que aquí iba a llorar 3 horas. No, pero se intenta. Y entonces hasta los mismos papás se pueden sorprender de que no es tan grave. Me sí. Imaginé que iba a estar de terror. O los papás que quieren un horario específico, ¿no? O sea, es que quiero que despierten 11 de la mañana. A mí me tocó una vez. No podía que el fin de semana despierta a las 9, pero ya la semana que sí a las 9. Sí, es que además hay una razón importante de por qué es así, o sea, es la el ritmo natural de nosotros, claro. No se puede. Sí, claro. A mí, justo ahorita que me estoy quedando en casa de mi suegra, me dice, es que a mí me gusta dormir con oscuridad. Me puse a pensar, en serio, porque su cuarto no tiene cortinas. Entonces, no entendí cómo me dijo eso. Porque no hay cortinas, de verdad no hay cortinas. Entonces, mis hijos durmieron ahí los primeros días. Obviamente, mis hijos para hoy, que es el cuarto hoy que estamos de viaje, están extremadamente agotados porque se han dormido tarde, porque están de viaje y se han parado muy temprano porque no hay cortinas. Entonces, pero o sea, la noche realmente no es 100% oscuro. Sí, sí. No. Y menos en la Ciudad de México. No, hay muchísima luz. O sea, no hay muchísima luz. No, yo no puedo tener que ir a la cita de nada, del sky. Sí, 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 sí. Hay unas estampitas negras que le puedes poner. Sí. Para tapar los copitos. Yo los tapo. Sí. Me pregunto para qué los ponen el dulce. O sea, se sueltan el dulce. Para que parece que está prendido o apagado. Ajá, que no sabes que está prendido. Pero es que prendido y apagado tiene. No, pero para que sepas que está conectado. Sí, hay muchos aparatos que conectas y es un poquito pequeño rojo o azul. Pero ese es el matado. Es muy molesto. Oigan, entonces su entrenamiento más difícil de sueño que han llevado, el tuyo, que casi te saca ideas. Sí. A mí me ayudó este mucho esa señora. Es mi abajo, mi papá, ¿no? Ese estuvo así, no lo hablando. La verdad es que un duro era una mamá que se estaba separando de su pareja. Entonces ya para empezar, en lo personal, tenía ya pues, temas. Y estábamos intentando un método, no le latió, entonces quería tratar otro método. Y dejaba llorar al niño un ratito, estaba al lado, y luego lo sacaba. Y se lo llevaba a su cama y lo dormía ahí. Y luego le prendía la tele a las 3 de la mañana. Entonces me escribía mucho, mucho, mucho. Pero mucho. Mucho. Entonces me dieron contracciones y me dio miedo. Sí, también, o sea, ¿quién es magia? Pues, sí. Que le un proceso de otro difícil. Bueno, yo tuve una que ni siquiera pude hablar. Ah, exacto. Estaba hablando de, ay, hola, cuéntame, ¿cómo vas? ¿Viste el plan que mandé? ¿Cómo qué te pareció? Ah, espérame, no entiendo. Ya no quiero hablar. Ni cuando le gustaba. Me escribió por la parte. Es que no quería hablar. Pero ni siquiera la había explicado, claro. Que se tardó 10 minutos en llegar porque había ido por sus hijas a la escuela. La señora se tardó 10 minutos en hablar. Es algo pobre. O sea, sí, qué mal. Yo nunca lo haría. Pero pobre porque imagínate los nervios que le da. O sea, y es lo que decían, que muchas veces en tu cabeza es peor. Pero yo les aseguro aquí a todas las personas que vayan a entrenar que han tenido noches ya peores con sus bebés, de lo que realmente va a ser la noche de entrenamiento. Eso se los puedo asegurar. 6, 7, 8 meses literal sin dormir. Sí. Desde el embarazo. Una que o dos noches fuertes, vale la pena el esfuerzo.
A mí me dicen, sí, es que no quiero que llore, yo les digo, a ver, pero muchas veces los bebés igual lo estás arrullando y está llorando porque claro, no se puede dormir. Entonces igual pasan horas llorando en los sí, brazos porque les cuesta trabajo pero dormir. Pero la diferencia es que la mamá se siente bien consigo misma porque los, el instinto natural de una persona es contener al bebé, ¿no? Entonces esa persona se siente más tranquila cuando lo está cargando que cuando no. Entonces es por eso que les da tanta intranquilidad. Sí, exacto. Sí, es más bien la personal que de bebé. Sí. Para mí no va a llorar contigo junto, o contigo afuera, contigo cargado, o sea. O como tú dices, en los brazos, si una hora. ¿Sabes lo que pasa? Cuando realmente se ponen, o sea, son mucho más conscientes del tiempo, o sea, ya con reloj cronómetro dicen, o sea, sí, claro, pero minutos. No fue tan grave. Cuando llevan 20 segundos, ya tienen que estar la primera vez que tú lloras, es como, hijo, es que está muy difícil. Pero ya cuando te vas familiarizando un poquito más y entiendes que, luego van a haber veces que tu hijo va a llorar, lo sacaste de la fiesta y tenía frío y lloró y ya lo vas a tapar, ¿no? O este, tu hijo fue a una fiesta de cumpleaños y la fuerza quería comerse el pastel antes y agarró un cuchillo, entonces lo tienes que quitar y está en un pelinche, ni modo. Pero los niños van a llorar. Pero también hay que ponerle límites. Ajá. Lo que hay que entender del llanto es que no necesariamente tiene que ser algo malo. Y estamos en una sociedad donde desde que nacen los bebés está el chupón, que es el pacifier, que es para calmar al niño y que no llore. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que estar callando estas emociones? Porque si tu niño llora en el súper, eres una mala mamá. Si tu niño llora porque no le compraste el café, eres una mala mamá. Entonces, está muy ligado el que el niño llore con el ser mala mamá. Entonces, ¿qué queremos? Que el niño no llore, porque si el niño llora nos sentimos mal de que su niño está llorando, pero cuando entendemos el llanto como a veces el mismo cerebro necesita llorar para regularse y volver a entrar en su estado normal, o sea, los niños cuando nacen no tienen tanto control, la verdad. Entonces a veces naturalmente necesitan llorar para regresar a un estado emocional balanceado y normal, y a la hora que tratamos de callar el llanto en esta cultura occidental donde el llanto es lo peor, meten el chupón, cállalo, o sea, no vaya a ser que el niño llore, tu hijo está llorando y no pasa nada. Y no pasa nada, el niño está bien, ya comió, ya le cambió el pañal. Sí. No tiene dolor, no tiene. Se ve el avión, pasa nada. ¿No? Sí. Sí. O sea, cuando tú no tienes bebés, eres la mamá de. Que se cae. Ay, me tocó un bebé. Cuando tú eres mamá, ¿entiendes? Cuando ves a la mamá que realmente está haciendo todo por intentar calmarlo, pero pues. Es parte de así de bebé. Pero una vez que haces paz, todo es más fácil. Claro, entonces estás en paz, pero estás en paz. Ya el niño llora, este, y ya, tú crees que cuando haces paz, ya no llora tanto, porque también te estresas y lloras más. Y entonces entras y le das de comer, pero no vuelves a dejar. Y eres inconsistente con lo que haces, entonces lloras más. Una vez que tienes un plan y que comprendes que va a pasar eso, tienes las expectativas reales, yo creo que todo es mucho más fácil. Y después se dan cuenta que no era tan difícil como parecía. O sea, a lo mejor los primeros días fueron un poco más difíciles, pero ya cuando duermen perfecto y ya está. Ay, es no, que la verdad se me cambió la vida, no, 100% lo recomiendo, 100% este, le diría a mis amigas que intenten, porque si no dormir, pues no pasa nada. Sí, claro, sí. Sí, también como mamá, sobre todo sientes la tanto, o sea, el hecho de ser mamá. Y aparte, otra vez, o sea, claro que tus emociones tampoco están bien, o sea, ya sí, cuando tu bebé descansa, no me ha tocado mamá, porque es que no me desperté en la madrugada, o sea, por instinto. Sí. Y mi bebé estaba completamente dormido. A la hora de que la ¿cómo que iba a ver si me quedaba? No, es que no. Yo me respiraba. Sí, pero tú tampoco. Yo era de esas. Cuando me dejaba dormir, me daba mucha ansiedad. Pero si están en un ambiente seguro, si ya comieron, no tienen por qué pensar. Creo que eso es lo que hay que entender. Nosotras, como especialistas que trabajamos con familias, saber que las mamás vienen de millones de lugares diferentes, de estados de ánimo variables, de cansancio, de casas diferentes, esposos diferentes, y pues buscar la forma en la que podemos conectar con ellas, ¿no? Para que sea un proceso fácil. Y por otro lado, que las mamás entiendan que nosotros también somos personas y no tenemos una pastillita mágica que les podemos dar de, si ya contrataste, entonces ya va a dormir. Pues sí, sí va a dormir, pero tienes que hacernos caso y no hacer tu versión personal. No era lo que se imaginaba. Pues que te imaginabas, sí, iba a ser magia, pues, ¿no? O sea, sí, me encantaría decirles, sí, pero no siempre sucede tan mágicamente. Pero definitivamente con trabajo, con consistencia, con paciencia, se logran los cambios y lo hemos visto en miles de familias. Totalmente. Sí, no hay un niño que no quiera dormir,
el sueño es una necesidad fisiológica para los bebés, para los papás, para los bebés, para los importantes, para vivir, para todos. Entonces, para que... todos lo necesitan y si eres consistente, no hay un niño que no lo logre. Nos ha tocado muy pocos casos que se checan. La mayoría es por no. Hábitos, ni siquiera es porque es que ya le di melatonina, ya le di mil cositas del aceite, y no, la lechuga, lo que sea. Sino con que establezcas horarios, hábitos, mejorar los hábitos, el ambiente, el sueño, o sea, esa es la magia que se puede lograr. Sí, cuesta trabajo. Pues, tenemos cambios. Pero es que todo cuesta trabajo. También no dormir y pararte 6 veces en la noche cuesta más trabajo. Uno ha hecho más trabajo y te desgasta muchísimo a ti y al bebé. Tu relación. Y eso no te lo sabes. Tu relación con el bebé, con el papá, con nosotros hermanos. Ponga, me dice una mamá, es que cada que me despierto te quiero hablar, pero cada que me voy a dormir, extraño si no me duermo con él. Dije, bueno, cuando estés lista me avisas, va a llegar un momento donde ya sientas que es el momento de hacer los cambios, ¿no? Y aparte, eso es bien importante, tienen que estar listas. Sí. O sea, y entender que esto no es para todos, o sea, como que muchas veces cuando alguien en mi entorno sabe que me dedico al sueño, pienso que me quiere como explicar a justificarse y yo ya entendí que para mí es fundamental, o sea, para mí sueño es igual a salud mental, pero que hay familias que no lo necesitan hacer y no pasa nada. Sí, mientras, si tú lo llevas así, está bien. Hasta pero, que sí. Hasta si te hace ruido. Pero sí hay mamás que es más importante la clase o el evento o la vida social. Sí quiero que mi hijo se adapte a mi vida social. Voy a la plaza a las 10 de la noche, está bien. Que a ti te va a pasar eso también. A nosotras. ¿Cuál estás aquí o más en el restaurante de la noche? Sí. ¿Cuál super? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por eso el súper en la noche de repente ves al niñito? ¡Mamá, quiero! ¡Mamá! ¡Pero no veo! ¡Súper a la primera! ¿Ves? Son las primeras y dices, ¿cómo? Y luego, acá hay un amigo, un pobrecito bebé. Pero sí, si no. Sí, les funciona. Sí. A su manera. Está bien. Sí, sí. Con un niño lado y otro con un niño tomas o con un niño. Exacto. Si así lo quieren, también. También. Sí. Para mí sí es fundamental, o sea, que se ven más. Ya, aparte, también llega un momento donde ya es el horario de adultos. Como mamás queremos nuestro espacio. ¿Puedes acabar con los niños? Sí. Ya me toca poder cenar en casa, ver una serie. Sí, nada, oferta. No, no, no. 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 No